Desde siempre, el hombre debió aprender los secretos de la tierra, luchar con ella. La tierra le da el pan, alimenta la carne que alimenta al hombre. Deshielos andinos. Sedimentos de las regiones más fértiles de América enriquecen el Paraná. Hacia abajo, ese ancho camino de agua cimarrona se complica en un inmenso delta, imprevisible en posibilidades. Allí, una isla, las Lechiguanas, esperaba una definitiva conquista. Dígame, ¿cuánto hace que trabaja en la empresa? Aproximadamente un año y 6 meses. ¿Y tiene familia? Sí, señor. ¿A qué se dedicaba antes? Y antes me dedicaba a la pesca y caza. Cazaba nutrias y carpinchos. Acá la tierra es buena, cierto. Usted planta tomates y los tiene un mes aquí al otro lado. Pero el río sube y rompe todo. No se podía. Seríamos unos 100 o menos. Vivíamos aislados. A veces parecía mentira que estuviéramos tan cerca de todo. Agosto de 1969. Por licitación, el gobierno de Entre Ríos acuerda con Lechiguana Sociedad Anónima, empresa argentina, la ejecución de un plan destinado al aprovechamiento agropecuario y forestal de un sector de la isla. De Gualeguay, de Gualeguaychú, y a solo 140 kilómetros de Buenos Aires. Se llega con barcos de todo tipo y calado, o por tierra, cruzando el río, por las rutas 8 y 9, o desde Entre Ríos, por Zárate, Brazo Largo. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estudió el suelo.
rinde 70 quintales de maíz por hectárea. Las 50.000 hectáreas recuperadas por los trabajos darán 350 millones de kilos de maíz al año, o 140 millones de kilos de girasol. En los esteros, usted puede cavar y cavar, y hasta el metro y pico no encuentra más que tierra negra. Humus, como dicen los técnicos. Latino Consult Argentina, empresa especializada, preparó el proyecto que ocupa también a 30 técnicos a nivel directivo. En mayo de 1970 se comenzó a recuperar la isla, a defenderla. En 1905 hubo crecida, la más brava de la que se acuerdan. No la vi, pero me tocó la del 66, que se llevó todo. A 300 metros del río, una muralla de 122 kilómetros de largo sigue la costa. Encierra la isla. Afuera, una población de árboles impide las erosiones. Adentro, un canal y un camino acompañan el dique, cuyo coronamiento contempla esas crecientes máximas. Más de 9 metros sobre el cero hidrográfico del riachuelo. A veces el río baja. No llueve y no hay agua. O llueve mucho y hay por demás. En el canal que costea el terraplén, confluyen canales interiores que cruzan la isla a 1.500 metros unos de otros. Equipos que pueden bombear 85 millones de litros por hora darán independencia a la isla. El hombre no dependerá de las lluvias. Podrá arrancar a la tierra dos cosechas anuales. Los técnicos dicen que puede sembrarse de todo. Acá no hay peligro de heladas para los frutales, por la diferencia de temperatura. Y el pasto es bueno para el ganado. Desde aquí en menos de una hora se está en San Pedro, o en el puerto de Ibicuí. Ahora están por hacer el puerto. Usted podrá levantar su cosecha o llevar su ganado. Y en menos de una hora la va a tener viajando a cualquier lugar. Protegido del río por el mismo dique, el primer puerto de las Lechiguanas contemplará todas las necesidades de los pobladores. Con ese puerto, no más. Calcule para cuántos habrá trabajo. No es eso solo. Mis hijos van a poder ir al cine. Habrá donde comprar lo necesario. La empresa tiene que entregar al gobierno de Entre Ríos, por contrato, 8.000 hectáreas listas. Dicen que para esa tierra van a venir 200 familias. A ese ritmo crece la colonización de tierras con riego. Este es el futuro de la isla. La primera parte de la obra está virtualmente concluida. Así comienza la definitiva conquista de esta zona del Delta, uno de los territorios más ricos de nuestro país.